Las personas que desean obtener su brevete por primera vez, revalidar o recategorizar podrán hacerlo de manera digital. Esto luego de que el Ministerio de Transporte indicara que próximamente los futuros conductores podrán tener esta licencia en su celular, una modalidad que sin duda beneficiará a millones de peruanos. A continuación, conoce los beneficios que tendrá obtener el brevete de forma electrónica. El MTC ha trabajado en el diseño de elementos de seguridad con el fin de evitar cualquier intento de falsificación o fraude. Por ello, la licencia electrónica contará con un código de verificación que permitirá comprobar su autenticidad en el Sistema Nacional de Conductores y en el Sistema de Consulta del Récord de Conductor. Otra ventaja de optar por esta modalidad de brevete es la posibilidad de tramitarla vía online. Además, se podrá descargar y almacenar a través de la plataforma web del MTC las veces que lo requiera su titular, siempre y cuando la licencia de conducir se mantenga vigente. Lo importante de tener este brevete electrónico es que tendrá un costo menor al formato físico, debido a que se reemplazará el material plástico que se usa actualmente por una licencia no física sino digital. Las autoridades competentes podrán comprobar que se trata de un documento auténtico que está registrado en los sistemas del Estado, y ello también permitirá que, en caso el conductor no pueda mostrar su licencia mediante su celular, un tercero la pueda buscar en línea. Es preciso señalar que la licencia física continuará utilizándose y no desaparecerá. Ambas modalidades tendrán vigencia y el usuario podrá optar por cualquiera de ellas. Cabe indicar que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones informó que un total de 228.199 conductores deberán renovar sus brevetes en los primeros 6 meses del presente año y estarán en la posibilidad, si lo creen conveniente, de acceder a los beneficios de la licencia electrónica que se está implementando en todo el país debido a la modernización a la era digital por la pandemia que vive el país a causa del coronavirus.